Hola amigas y amigos de Periodismo Libre, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Periodismo Libre en vivo. Esta es una emisión especial, la número 71 de nuestro espacio de información, entrevistas y análisis que la hemos convocado para hablar de los preparativos de la gran marcha a la que están convocando las centrales obreras y colectivos, movimientos sociales de todo el país, y a la que asistirá el presidente de la República, Gustavo Petro, y para hacer un análisis también de los últimos acontecimientos, especialmente del significado de lo que yo denomino la marcha del odio, la marcha de la desinformación, la marcha de las mentiras de la derecha y la extrema derecha. Bueno, saludamos a las personas que se empiezan a comunicar con este en vivo que es especial, que es extraordinario y que se enmarca dentro del propósito de Periodismo Libre en Vivo de estar al tanto con la coyuntura. Esta es una coyuntura trepidante, la de nuestro país. Todos los días se producen acontecimientos muy importantes de realizaciones del gobierno del presidente Gustavo Petro, del gobierno del cambio, pero también se produce acontecimientos por parte de la ofensiva de la extrema derecha que busca defenestrar, que busca derrocar al gobierno que elegimos más de 3,5 millones de personas. Voy a hacer un análisis somero de el significado de estas marchas. Es importante que tengamos en cuenta lo que se produjo detrás de estas marchas, que como digo fueron marchas que expresaron enorme violencia, ¿no? Verbal, simbólica, con expresiones de odio vergonzosas. Cualquier demócrata se sentiría avergonzado de desfilar al lado de un féretro. Los féretros fueron el símbolo de estas marchas, ¿no? Ya lo vamos a mirar. Entonces, consideramos que en primer lugar, pues hay que destacar tres grandes ejes de lo que ha venido ocurriendo. Primero, estos desfiles que fueron muy, muy apoyados con muchos millones de pesos por las élites, por empresarios, por las burocracias y por los partidos de la oligarquía. Estos desfiles tienen tres grandes objetivos. El primero es inmediato y es como ha quedado al descubierto con diferentes trinos y con lo que se decía en las marchas, derrocar, tumbar, defenestrar el gobierno del presidente Gustavo Petro, es decir, la antidemocracia. Segundo eje, que es mediato, es decir, intermedio, que es crear todas las condiciones para la oligarquía recuperar el gobierno en el 2026. Ese es el segundo gran eje de estas movilizaciones, a punta de engaño, a punta de financiación multimillonaria y a punta de mentiras y de odio y de violencia simbólica y amenazas contra el presidente. Y tercero, un objetivo estratégico, es decir, a largo plazo, y es tratar de demostrar, sembrar en el imaginario colectivo que la izquierda, que el progresismo, que el campo popular no es capaz de gobernar, que el campo popular es inepto, que el campo popular, la izquierda, lo que genera es pobreza. Ese es el objetivo supremo de estas oligarquías que promovieron estos desfiles, que son desfiles macabros, ¿no? ¿Qué desfile popular puede estar encabezado por féretros? O sea, una apología a la violencia, a la amenaza y a la muerte. Eso no lo hacen sino los fascistas. No estamos diciendo que todos los que desfilaron son fascistas, no. Pero los que lideran eso, son personas imbuidas, inmersas en esa concepción de la muerte. Y ya vamos a demostrarlo. Miren, esta es una imagen macabra. Es macabro. Jamás yo desfilaría al lado en una manifestación pública de protesta con un féretro, porque un féretro es una amenaza y es una amenaza contra nuestro presidente. Y eso hay que denunciarlo y debería ser investigado. No solo que no dicen los medios de comunicación. Miren, esto ocurrió en Cali, desfilando con féretros, amenazando al presidente, vituperándolo, insultándolo, calumniándolo. Eso es gravísimo. Eso es una apología a la muerte como hacían los fascistas.
en Italia, como hacían los nazis en Alemania, como hacía el franquismo en España, la dictadura de Francisco Franco. Bien, voy a plantear una serie de puntos en relación con lo que hay detrás de estos desfiles. En primer lugar, los tres ejes que planteaba, además de ello, se evidencia la hegemonía de esos 200 años de las oligarquías en el poder. Es que ahí están. Era lógico esperar que después del triunfo del progresismo de la izquierda, del campo popular en el 2022, pues viniera esta reacción. Y la oligarquía no se iba a quedar quieta. De modo que hay que entender eso. A que algunos que entran en la desesperanza y creyeron que esto era fácil. Nada ha sido fácil para el pueblo y para el campo popular. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que salen a flote los 10 millones y medio de votos que puso la derecha y la extrema derecha por Rodolfo Hernández en el 2022. Muchos de ellos siguen ahí. Es decir, esa gente que movilizó, que el presidente calcula en 250 mil personas en todo el país, en 21 marchas que hicieron, porque no fue en todas las capitales, ni en todos los, mucho menos en todos los municipios. Esas personas hacen parte de ese núcleo. Así que no saquen pecho y no lancen vaticinios delirantes, ¿no? De que es que el gobierno está solo. Dice la derecha. Tercer elemento, quedó demostrada la antidemocracia de la clase dirigente que no acepta la derrota y impulsa esa estrategia de golpe neofascista. Vamos a ver allí el trino de un pseudo periodista, tiene columna en el diario muy liberal, el diario El Espectador, que se la pasó todo el tiempo trinando, reclamando un golpe de Estado. Además, son ignorantes, ¿no?, de la historia. El señor del Espectador, que aquí mostramos, reclama un paro nacional, un paro patronal, ¿no?, de empresarios, de los ricachones, de los millonarios, para que le paralicen el país. Miren la cantidad de trinos que produjo seguiditos reclamando eso ese día. Ahí está clarísimo. Reclaman un golpe, piden un golpe. De modo que estamos en presencia de esa estrategia que ya aquelateres representantes de esa oligarquía, entre ellos este señor y otros, ¿no?, que están relacionados con las cúpulas y con los expresidentes y con las familias de la oligarquía criolla que siempre han mangoneado en este país, pues reclaman el golpe. Ahí está clarísima la estrategia de la que les hablaba ahora, la estrategia de la oligarquía inmediata. Hubo una multimillonaria maquinaria, empresarios, partidos y políticos de la derecha y la burocracia en la que es mayoría la derecha en todo el país, porque tienen gobernación, alcaldías en Antioquia, en Atlántico, en el Valle del Cauca, en Bogotá, en Cundinamarca. Entonces, ¿cuál es el gran logro? Si pusieron a funcionar la presión sobre los empleados estatales, si mandaron, obligaron a muchos trabajadores, los empresarios de la derecha, para que fueran a las marchas. Y miren ustedes lo que hicieron. Movilizaron decenas y decenas, centenares de buses. Esto no lo muestran los medios de las élites. Estos son los buses que pusieron en Bogotá para movilizar centenares y centenares de personas. Y lo mismo hicieron en otros lugares del país. Además, se concentraron en las principales capitales, ¿no? No es como cuando se moviliza el campo alternativo apoyando al presidente Petro, que es en todas partes. Por ejemplo, Buenaventura, está circulando un video en el que un ciudadano muestra en Buenaventura las calles tranquilas, sin ninguna movilización, sin ningún problema, en el día domingo pasado. Y así ocurrió en la inmensa mayoría de los municipios del país. Ellos concentraron su accionar en las grandes capitales. Un quinto elemento, la subcultura del fanatismo y del odio creado por el uribismo, eso quedó en evidencia. Veamos rápidamente dos videos, hay muchísimos videos, pero vamos a ver
A gobierno de Petro. Pésima. ¿Cuál es la reforma que no le parece? Nos va a llevar al derrumbe. ¿Cómo cuál? La salud es lo más bonito que tenemos en Sudamérica y él quiere acabar con la salud. ¿Y qué opina de la reforma al trabajo? Muy buena. Muy buena. Porque esa reforma, la reforma es lo más malo que está haciendo. Porque está acabando con la empresa. A mí me acabó como empresario. Como empresario. Y si que la reforma al trabajo hoy quiera pues dignificar a los trabajadores, ¿qué opina de eso? ¿Es mentira o es verdad? Eso es lo que está haciendo Petro ahorita con esta reforma, es acabar con el desempleo en Colombia. ¿Espera qué? ¿Espera qué? Es acabar con el desempleo en Colombia. Bueno. Para que haya más vendedores ambulantes por las calles. ¿Y por qué afecta a Colombia el gobierno de Gustavo Petro? Porque afecta a Colombia por los decretos que han hecho, los malos manejos en administraciones. ¿Cómo cuáles? Bueno, ellos han... dame un segundo, estoy de acuerdo. Espera. 2000 años más tarde... ¿Han utilizado malas cosas a ayudar? O este otro. Vamos a ver si lo puedo subir. Por el gobierno de Petro y todos sus descaros que está cometiendo. ¿Con qué exactamente? ¿Ah? ¿Con qué exactamente? Exactamente. Oh. Venga, ayúdeme aquí a contestar. Bueno, esto fue lo que ocurrió, ¿no? Y no es un solo caso, son decenas. Acérquense a las redes, seguramente muchos de ustedes lo habrán visto. Me haría extenso en presentar esta clase de videos de reporteros populares en las calles el domingo, mostrando el nivel enorme de desconocimiento, enorme de desinformación, enorme de fanatismo generado por el uribismo. Un sexto elemento es precisamente el papel de redes y medios generando mentiras delirantes, ignorancia, ¿no? La inmensa mayoría de la gente que entrevistaron los reporteros populares, alternativos, no sabía por qué estaba desfilando. Hay un odio ciego y un desconocimiento enorme. Es decir, están cabalgando sobre la ignorancia y el fanatismo de la gente generado por el uribismo, por las redes, por las fake news, por las mentiras. Ese es un elemento clave a tener en cuenta. En séptimo lugar, la subcultura traqueta de violencia, de ruindad, de amenazas. Y en ese sentido no podemos dejar pasar este macabro desfile. Es una amenaza contra el presidente y es un culto, como decíamos, a la muerte. Esto no lo hace sin el partido. Es inadmisible. Aquí se está demostrando la falta de nivel, de altura del ejercicio de la política. Porque es solucionarlo todo con la muerte, con el asesinato, con el crimen, ¿no? Y en Cali eso ocurrió. Miren, vamos a mostrar aquí. Miren, así encabezaba la marcha en Cali. Esto no lo dicen los políticos, esto no lo dicen los medios. El gran símbolo en Cali de las marchas y en otras ciudades del país fue un féretro, la muerte. Un desfile caracterizado por la simbología macabra. ¿Y eso de dónde viene? De la subcultura traqueta, de la violencia narcoparamilitar. Eso es una subcultura. ¡Ojo! Son unos pocos los que impulsan esto, pero arrastran a miles de personas a ir detrás de ellos. Estamos diciendo, ni mucho menos, que toda la gente es narco. No. Ni paraca tampoco. Pero por su ignorancia, por su atraso, por su fanatismo, van miles detrás de esa simbología nefasta, que es simbología macabra de la muerte, del fascismo. De modo que estos son elementos que debemos tener en cuenta para el análisis y para no entrar en la desesperación. Hay que entender objetivamente qué es lo que ha ocurrido. Un octavo elemento es un estado paquidérmico que fue el que heredó el presidente Gustavo Petro, que sabotea las reformas desde dentro. Las reformas están siendo saboteadas por ese enorme aparataje burocrático
del establecimiento, que sigue en manos de las derechas. Un noveno elemento es las fallas en la política comunicacional del gobierno, que las hemos señalado en diferentes oportunidades. Urge unos cambios en relación con esas políticas. Voy a mostrar aquí un trino, ya voy con mis invitados. Voy a mostrar aquí un trino de Daniel Medellín Rojas, el presidente de la SAE, que es de los funcionarios más destacados y comprometidos del gobierno del presidente Petro. Dijo Daniel Rojas, las marchas de hoy tienen que llamarnos a la autocrítica. Pues no la autocrítica de la que habla la señora Sarabia, ¿no? O el ministro del Interior, que en vez de salir a respaldar como escuderos inmediatos del presidente, al presidente salirlo a respaldar, salieron fue a pedir autocríticas, obnubilados también por estos desfiles que estamos analizando. No, Daniel Rojas dice, sí, la autocrítica, por ejemplo, porque se deben destinar más recursos en medios públicos comunitarios y alternativos, dice Daniel Rojas. Las marchas de hoy tienen que llamarnos a la autocrítica de la acción. Por ejemplo, destinar más recursos en medios públicos comunitarios y alternativos para combatir la desinformación, para sacar del engaño a la gente que instrumentalizan para marchar en contra de sus propios derechos. Es que eso es lo más grave, ¿no? Que marcharon en contra de sus propios derechos. Es una excelente reflexión que hace Daniel Rojas Medellín. Y un décimo elemento que planteo es la falta de mayor compromiso de varios ministros, como el ministro del Interior, del que hablaba, como la señora del DAPRE, como otros ministerios de Cultura, de Ciencias, el MINTIC de Vivienda. Yo creo que urgen cambios ministeriales. Mayor compromiso. El presidente necesita gente realmente comprometida con su gobierno, con su política de cambios, y que no se arredre frente a las arremetidas de la oligarquía. Un punto 11 que planteó es que persiste la división en el campo alternativo y urge la unidad. Otro elemento, el 12, que destaco en estas reflexiones es que de todas maneras lo que se vivió el domingo significa que el presidente Gustavo Petro es todo un demócrata, porque no, a las personas que desfilaron no les pasó absolutamente nada. Muy distinto a lo que ocurrió en los regímenes de Uribe, de Santos, de Duque, en donde las movilizaciones de protesta contra sus gobiernos les costaron la vida a decenas y decenas de colombianos. Recordemos lo que ocurrió hace 3 años, en 2021, con la brutal represión desatada por el gobierno de Iván Duque. Más de 80 jóvenes asesinados, centenares heridos, a muchos les sacaron los ojos y muchos se encuentran todavía detenidos. Este gobierno, el presidente Gustavo Petro, lo único que ha hecho es garantizarles a ellos que salgan a protestar, que ejerzan la libertad de expresión sin que les ocurra absolutamente nada, porque no ha habido represión, no ha habido desafueros, no, el gobierno no les ha mandado a la fuerza pública ni al ESMAD. De modo que ese es un elemento fundamental que hay que tener en cuenta de cómo el gobierno del presidente Gustavo Petro respeta el derecho a la protesta. Así sea con esas marchas que, repito, fueron desfiles de lo macabro, desfiles de reivindicación de símbolos absolutamente negativos como el de la muerte, que solo lo usan los fascistas.